El presidente estadounidense Donald Trump decidió terminar con el programa de acción diferida para llegados en la infancia a DACA, pero con una tregua de seis meses para dar tiempo a una acción del Congreso. Trump, quien ha dicho que buscaría una salida humanitaria a la cuestión de quienes llegaron de niños a Estados Unidos, tiene previsto hacer el martes el anuncio oficial sobre el destino del DACA, que beneficia a casi 800.000 jóvenes indocumentados, la mayoría mexicanos. Fuentes de la Casa Blanca dijeron que el tema fue discutido por el equipo de Trump ante la expectativa de que cualquier decisión sobre el DACA detone una tormenta política en medio de las negociaciones presupuestales. La ampliación del DACA y DAPA fueron contempladas en una orden ejecutiva migratoria del entonces presidente Barack Obama en 2014, pero nunca entraron en vigor, debido a las demandas legales en contra de la iniciativa. Notimex.